Bandidos, estamos con Carlos Ávila de BMW Locura. BMW Locura nos va a contar una anécdota. Cuéntanos la mejor anécdota que has tenido para poderles informar a nuestros amigos bandidos. Choque, accidente, calentado, refundido. Dale, lo que sea, dale. Bueno. Estoy más o menos, tengo ya unas tres carreras de autos clásicos netamente. Ya. Mi auto es un BMW 3 del 72. Primera vez que me metía en la carrera fue hace unos 3 años, sin haber ni practicado. Eso. Me metí de loco. Bien, y Mateo bien. Andrade, ya. Que Mateo sabrán, tiene un E36 y el man le da durazo y todo. Le dije a Colita, enséñame, pero ya en la carrera. Ya, entonces allá adentro. Ya no me dijo, yo le digo, voy al lado. Ya. Dice, no, pues ¿cómo? Siéntate a manejar. Le digo, ven, no seas loco, chucha, están los de velocidad, güey. Me dice, no, siéntate, yo te muestro. Yo creía que le manejaba bien a mi carro, ¿no? Yeah. Toda la Santa Fe. A este mismo. A este mismo. Okay. Puta, el auto hace cosas que uno no tiene ni noción en las pistas. Yeah. Entonces ya en la recta que sabrán de Yaguarcoche es súper larga y ya empieza la primera curva. Ya te coge como miedito de la velocidad, claro que vas. Que sí. Y este man del Mateo era, dale, acelera, acelera. Chucho, yo ya en la 1. En la primera vuelta, yeah. Loco. O sea, la curva 1. En la 1. Entonces yo me dice, puta, bueno, suelto, le sigo dando, la siguiente ya me ahuevé, frené, me di un trompo, dije, se me pasó todo, weón. En la primera vuelta, loco. Ahí quedó este vicio. Puta vuelta, le dije, no, Mateo, maneja vos, weón, tráeme a practicar primero, claro. No me hagas de una meterme, weón. Claro que sí. Entre las tantas de las pistas, y de ahí alistar el auto, que es, puta, un relajo. La anterior nos quedamos como hasta las 3 de la mañana en el taller de David Mosquera, ya botado la toalla, ya desarmado, claro. Toda el diferencial, todo. ¿Vas a correr este año las 6 horas? Sí, porque van a ser de los clásicos 3. Ah, bueno, no 3. Sí, y van a juntar con las 6 horas. Va a estar brutal, eso va a estar súper bacán. Chéverazo, Carlitos. Sí. Qué buena nota, te deseo éxitos y que gane el año. Mucha suerte, loco. Sí, gracias, loco, que está bacán. Seguro, mijo. Gusta la nota. Exacto. Bacán. We'll be right back.
Por motivos de tiempo, el piloto David Mosquera no nos pudo ayudar con una entrevista, quien fue el ganador de la carrera de autos clásicos de velocidad, pero tuvimos la oportunidad de poner una cámara a bordo. Acompañémosle en esta vuelta.